En la estancia Guayí, en la provincia de Corrientes, se realizó una jornada 60 aniversario de la Asociación Argentina Criadores de Santa Gertrudis. La reseña histórica de la raza estuvo a cargo del doctor Ricardo Sivila, quien luego de su disertación dialogó con nosotros. 60 años que no es poca cosa, ¿verdad? Más de medio siglo caminando. Realmente es mucho tiempo. Eh... Es maravilloso, a mí me encanta esto. Eh, es, es la primera raza sintética que, que existe, va, que se hizo, que existe acá en la Argentina, que existió en Estados Unidos, y estamos muy orgullosos de que eso sea así. ¿no? Se han planteado, obviamente, objetivos, y entre esos objetivos, seguramente, en el camino hubieron varios sinsabores y, y otros provechos bastante interesantes, ¿verdad? Una raza se edifica teniendo en cuenta las flaquezas y teniendo en cuenta las eh, fortalezas. Eh, nosotros no somos, eh, no, no nos creemos que esta raza es la mejor, nunca nos creímos al contrario, siempre hemos recibido eh, quejas con razón, críticas con razón y estamos empeñados empeñados en revertirlas. Una de las cuestiones fundamentales fue la fertilidad, que todo el mundo le echó en cara siempre a la Santa Gertrudis. Y, y como vos ves acá, eh, después de toda esta exposición, se puede decir que, que la, el tema de fertilidad prácticamente eh, está solucionado. Y es una raza que no tiene problemas de, de parición por ejemplo, larga un ternero alargado y de, y de un promedio de peso de 34 kilos, que para esto no es nada. Eh, eh, tiene buen nivel de fertilidad, tiene muy buen nivel de carne, y tiene unos terneros maravillosos que son muy buscados. Entonces todas esas cosas hay que aprovecharlas y... Tener en cuenta las, las, este, las fallas que hubo en el pasado, tratar de revertirlas y mejorarlas. Eso es, eso es lo que hace una, una raza eh, o lo que hace una mejora de una raza. ¿cierto? Se ha planteado que está habiendo este, demanda y ¿ya están preparados para la oferta. Eh, bueno, ese es un, un punto débil porque... Al, al haber bajado tanto la cantidad de, de criadores, es decir, no es que hayan bajado, porque hay muchos criadores que no, eh, no registran, por ejemplo, pero que siempre se acuerdan de que el papá criaba Santa Gertrudis, y que por alguna razonera y qué sé yo, y ahora están volviendo a comprar toros y a, a, volviendo a, a ver si pueden resucitar ese lotecito de vacas que les quedó. Y bueno, y en base a eso, este, es que nosotros pensamos que todo esto va a volver. Pero cuesta, no es una cosa que se hace de un día para el otro, ¿no? Nada de esto es rápido. Los ciclos acá son muy largos. La 481 abre puertas a todas las razas. Y qué mejor, ¿no es cierto? Una raza carnicera como esta, la Santa Gertrudis. Sí, allá hay, hay gente que está haciendo 481 eh, y para. Para, para esa este, cuota, esta raza es maravillosa, muy bien, anda muy bien, anda muy bien en Fitlot, eh, anda bien en todos lados, eh, a campo también funciona muy bien, pero en Fitlot, eh, como decía un tipo el otro día, es un Fórmula 1, es muy buena, una raza que muy buscada, los terneros son, son, son muy buenos y, y los novillos, sobre todo, son muy buenos. Pasa que, claro, faltan criadores. Y ese es el drama. Pero... Como, como, como todas las razas alguna vez se plantearon este, temas de medición de mediciones, circunferencia, el frame por ahí que también juega una mala pasada, ¿se ha mejorado en esto? Sí, acá estamos tratando de, tratando, desde hace mucho tiempo ya se está tratando de bajar el frame. La mejor manera de bajar el frame es una selección por, por fertilidad y por por preñez en la vaca. Eh, cuando usted es exigente con el tema de la preñez y no se perdonan las vacas que fallan, automáticamente la vaca se preñada es la, es la de menor tamaño o la de tamaño intermedio. ¿Por qué? Porque esta raza siempre originariamente fue de un frame más vale grande y de vacas muy lecheras muy buenas criadoras excelentes criadoras que se deshacen criando el ternero pero al ser grandes y estar en una zona o en un lugar donde tienen poca poca eh, este, eh, ingreso de, de, de comida eh, naturalmente esa vaca no se preña bueno eh, automáticamente era eh, infértil o subfértil qué sé yo bueno, bajándole el frame y teniendo una vaca un poco más chica, con menos requerimientos, eh, y con mayor capacidad de, de, de preñez, bueno, eso es una cosa que importa, es muy importante, ¿no? Por último, me queda la pregunta esta, como, como cruzante es una raza excelente. Sí, porque es este. es muy homocigota, eh, con las ventajas y las desventajas de la homocigosis. Una de las desventajas. Precisamente habrá sido el tema de aparición de, de líneas subfértiles que se, están, que se eliminaron totalmente, pero al ser homocigota es una raza que imprime carácter, porque no tiene posibilidades de desvío, de, ni, de, ni de ir a un animal asebusado, ni de ir a un animal muy, muy britanizado. Entonces cualquiera, este, la aplicás sobre un vientre, sobre un vientre común y te va a imprimir su, su carácter viste y el color que tiene es un color que domina entonces es muy interesante y por eso la busca mucho Ricardo como siempre la amabilidad que tiene para con nosotros gracias por atendernos y seguramente este no va a ser la, la última vez en el año que vamos a estar juntos espero que no nos veremos este como de costumbre muy muy agradecido a ustedes que siempre nos dan una mano